Esta es una golpiza ocurrida en el mercado Sebastián Escobar, ubicado en la Quinta Poniente, entre 10 y 12 Norte de Tapachula. El móvil, de acuerdo con testigos, es el espacio que ocupan personas migrantes para vender, quienes tienen que desarrollar una actividad económica en esta ciudad fronteriza, ante la indiferencia de las autoridades migratorias por otorgar documentos para que puedan pasar por México y llegar a su destino, los Estados Unidos. El mercado es un espacio que ahora es ocupado por una parte importante de migrantes. Así luce, incluso en las noches, donde decenas de ellas y ellos aprovechan las banquetas para obtener un ingreso en esa ciudad de la cual no pueden salir ante la falta de documentación. El activista Irineo Mújica ha dicho en reiteradas ocasiones que las personas migrantes han tenido que quedarse en Tapachula ante la ineficiencia y corrupción del Instituto Nacional de Migración y por lo mismo buscan una actividad para poder comer. Que miente, que les engaña, que no respetan los documentos, que esto es algo, o sea, estructural para poder contener a veces la migración y venderla. Pero es realmente importante porque está cobrando vidas. Que realmente investiguen cómo se está actuando en la capital de la migración. Porque esta delegada utiliza a la migración cruelmente. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.